Este es el 250 con frame tarot. Y bueno, con el aditamento para FPV, cámara Mobius, CC3D, Atom, batería de 1300, 2S, un sistema para hacer telemetría a distancia, que lo que hace es tomar desde el salvalipo o desde la alarma del lipo, toma la tensión de los buzzer y con eso modula y lo ingresa directamente al transmisor. El transmisor, que es el TS-832, fue modificado ya que no viene con entrada de audio, sino que viene una partecita en la pista donde se suelda el cablecito para poder poner el audio. Una llave que permite que yo prenda o apague a voluntad la alimentación al transmisor. La antena, importante. Esta es la antena original del equipo, en 5.8 giga, y fue cambiada por esta antena que después la voy a evaluar convenientemente. Por ahora la probamos tipo piloto, es una antena halo o una antena tipo aro, que tiene un tipo de irradiación tipo omnidireccional. Pero después vamos a probar bien cómo funciona. Por ahora el transmisor no se calienta, así que suponemos que está funcionando correctamente. A falta del reflectómetro, tomo más o menos el estado de la temperatura y sé que más o menos está bien. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Tengo conectado a la Turnigy. La Turnigy ya está seteada para el 250 CC3D, ¿sí? Así que bueno, y todo lo voy a recepcionar con la estación terrena, que por ahora lo puse en un trípode para conectar la estación terrena. Bueno, me vengo de este lado. Acá tenemos la conexión de esta es la lipo que alimenta la cámara esta, la pantalla es de 1302S. ¿Sí? Vamos a conectar en principio el salvalipo o la alarma de baja tensión para saber en qué momento me estoy quedando con baja tensión en el receptor. El receptor lógicamente corresponde al transmisor de allá, que es un Boscam. Conecto la alimentación y ya ahí tengo ya tengo teóricamente recepción de este lado. Lamentablemente la pantalla no es. Tiene blue screen, que es un defecto, pero bueno, vamos a trabajarlo igual. Entonces, vamos a conectar esto. Vamos a conectarlo como corresponde. Vamos a conectar primero el salvalipo o la alarma de baja tensión. Yo tampoco suelto, pero bueno, después lo vamos a conectar como corresponde. Ahí me indica que esta es de, perdón, esta es de 3S. Esta batería es de 3S. Y vamos a conectar la tensión de alimentación de la batería. Ahí tiene el beep de los variadores. Ahora vamos a conectar la cámara. Yo siempre tengo mis machetes. Ahí está prendido. Ahí le mandé tensión ¿cómo es? Al transmisor de video. Entonces, bueno, vamos a encender la cámara, la Mobius. Bueno, ahí enciende. Sí. Bueno, vamos a poner el modo. Y vamos a poner a grabar. Bueno, ahí está parpadeando. Significa que está grabando. Bueno, y acá tenemos la grabación. Se alcanza a ver bien, más o menos, ¿no? Le da mucha luz, ¿no? Bueno, ahí. Sí, bueno, esa es una cosa que voy a tener que tener en cuenta después y que es ponerle alguna pantallita acá como para que se pueda ver bien. O quizás por ahí, ¿no? Ahí cómo se ve. Más o menos. Bueno, vamos a ver si hacemos el vuelo de prueba.
Por lo pronto, bueno, activamos, vamos a ponerlo un poquitito más acá. Y vamos a hacer un estacionario.
con lo cual quiere decir que el sistema está modulando perfectamente. Bueno, después vamos a ver que grabó. Gastamos bastante linda batería. Vamos a apagar el sistema. Bueno, acá vemos que ya sonó el salvalito porque justamente está ahí solamente. Ya prendió la alarma, ¿no? Ya hay baja tensión. Y este es el salvalico reformado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hija.